175.000 dólares en víveres es el valor de la donación que entregó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a los afectados por el huracán Eta en Nicaragua. La embajadora española en dicho país, María del Mar Fernández, hizo oficial la entrega. Se hace la entrega en especie, en material que ha sido comprado aquí en Nicaragua. Eso también es una forma de intentar ayudar a la movilidad de la economía nicaragüense. La donación incluye artículos de cobijo, colchonetas, mantas y kits de higiene familiar, entre otros insumos. Estos llegarán a manos de 47.300 damnificados, ubicados en albergues, según cifras del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. La embajadora Fernández advirtió que este es apenas el inicio. Señala que se estará movilizando ayuda que se canalizará a través de algunas ONG que tienen acuerdo de emergencia con el gobierno español, como la Cruz Roja y Acción contra el Hambre.